Nada más salir de la cárcel, las autoridades rusas han vuelto a detener al líder opositor Alexei Navalny apenas puso un pie en la calle tras 30 días de arresto por organizar una protesta no autorizada. Navalny volverá a entrar en prisión otros 20 días por falta administrativa que la oposición califica de fabricada. Una de sus más cercanas colaboradoras describía la situación y explicaba el artículo del Código Penal por el que detienen a Navalny. El 9 de septiembre, la policía rusa se empleó a fondo en la represión de las manifestaciones en más de 80 ciudades contra la reforma de las pensiones que el gobierno de Putin diseñó en junio. En ninguna, excepto en dos, el Ejecutivo dio autorización a estas protestas, lo que ayudó, según organizaciones como Amnistía Internacional, a que la policía tuviera carta blanca contra manifestantes pacíficos.